qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos donde usted se encuentre. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros a esta hora, que es la hora de la papita, que está comiendo, que está disfrutando sus alimentos. Les agradecemos el que nos acompañen. Muchas gracias. Queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Yo los veo bastante bien. Eres muy generosa, como siempre. Así. ¿Así? A ver. No. Sí, los veo muy bien. Muchas gracias. Sí, fue un fin de semana agradable. De gracias a Dios. Poca actividad física, pero más. ¿Relajadito? Sí. Al pendiente de lo que está sucediendo, pasan muchas cosas. Por supuesto, ahorita. A ver qué nos dice Fernando. Mi querido Fer. No, pues con el gusto de estar aquí con ustedes y sí, pues ha sido un fin de semana. Estuviste un poquito enfermito, eso sí, ya todavía, lo sé. Todavía, ya va de salida, primero Dios, bueno, una gripe. ¿Ya va de salida? Sí. ¿Segura? Sí, porque bueno, me estoy atendiendo... la que de repente llega sin avisar. Eso sí, ni toca la puerta, ¿verdad? Pero pues con el favor de Dios aquí estamos y con el gusto pues de tener a amigos entrañables aquí en la mesa del estudio de este programa, que es todos los lunes de 2 a 3, ayer y hoy, pues Mario y Gaby, que el día de hoy nos acompañan. Exactamente, ahorita vamos a platicar con ellos. Nos da mucho gusto que nos acompañen, pero nada más quiero mandar... No quiero, queremos todos, todo el grupo, Gaby, Mario también, queremos mandar muchos saludos, igual que mis compañeros, a quienes estén festejando alguna cosa en especial, quienes estén festejando su onomástico, cumpleaños, aniversario de bodas, como mi querida amiga Nelly Cisneros, que cumplió añitos, le mandamos un abrazo con mucho cariño, y hoy es día de Máximo Adalberto Francisco Guillermo Próspero Salomón, Salomón, un saludo, Salomón Robles, un saludote, Domingo, Doroteo y Juan. Ayer fue día de los Juanes, ahí en México se acostumbra mucho las bañadas, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Aquí no es pues santo. Es que no tenemos tanta agua. Pero allá en la Ciudad de México de repente vas pasando y los cubetazos te llegaron a estar, bueno, están prohibidos ya por ley, porque si ibas por ya la no calle agua, y te echaban ¿te el acuerdas? Cubetazo ahí en la vecindad, por supuesto. Sí ibas por multas. Ahí caminando y de repente los cubetazos de agua y era el día de San Juan. Ayer eso fue. Era muy exactamente. ¿Y así saben el origen del grito ese de aguas? Aguas. Pues viene de los tiempos en que la gente desaguaba las casas hacia el frente. Entonces, por eso es así el aviso de que... ¡Aguas! Que ahí va. Porque no eran precisamente las aguas limpias las que iban para afuera. ¡Auch! Uh-huh. Entonces, pues, a hacerse un lado. No quedaba nada. Ahora sí. Mi querida Gaby, Lara y Mario, bienvenidos. Muchas gracias. Nuestros muchas queridos gracias. Compañeros, nuestros amigos. Y tiene mucho que platicarnos, mi querida Gaby. Sí. Platícanos. Tenemos muchas novedades por viene, acá en el por Canal favor, 28. Platícanos. Fíjate que empezamos, si se dio cuenta la gente que nos sigue en las mañanas, una barra nueva, una barra matutina. Ajá. Donde hay unos programas muy buenos. Lunes, martes, miércoles, toda la semana, ¿sí? De 10:30 a 11:30. Y nosotros, en Ya Entendí, pues nos vamos adaptando ya a esto. Ya Entendí, uh-huh. Se llama el programa. Así es una nueva temporada del programa. Antes era de media hora, ahora uh-huh. Va a ser una hora y es un formato ya diferente del programa. ¿Cuánto tiempo tienen con el programa? Tenemos desde, en septiembre cumplimos un año. Un año. Uh-huh. Mi querido Mario, platícanos, ¿qué tal, Isita? Muchas gracias. Por favor, ¿de qué se trata? Pues mira, como vieron que Gaby hablaba y no me daba tiempo a mí, dijeron, yo creo que necesitan una hora para poderse bien defender. Sí, pues la otra hora, la otra, pero él habla media hora. Sí, lo que callamos, media hora ahora es lo también. Que callamos los hombres, entonces ya se va a equilibrar este asunto. Bueno, era una esperanza. Bueno, entonces, eso pienso, ¿verdad? Pero no, yo creo que estamos entrando en una nueva temporada muy interesante que está proponiendo Televisión Inteligente Canal 28, como ahorita Gaby mencionaba, con una programación maravillosa, como por ejemplo charlas de peso, salud al día, y nosotros ahora que entramos ya de 10:30 a 11:30 con invitados, y pues bueno, ya se nos da un poquito más de tiempo para poder presentar incluso algunas cápsulas, vamos a tener desde afuera, qué opina la gente. Más producción. Un poquito más de producción y nos va a ayudar bastante conocer a unos grandes maestros que son las personas que están directamente viviendo la situación del consejo, ¿no? Que nosotros presentamos. Entonces vamos a ver cosas muy interesantes, cómo la gente ha logrado desarrollarse y pues yo creo que
pues alguna buena propuesta, algo, y espero que Gaby me deje hablar un poquito más. Miren, aquí están los camarógrafos y son testigos de que él habla mucho más que yo. Muchachos, al ratito platicamos. Ahorita platicamos con ellos, porque como referencia. Muy bien. Creo que sería muy interesante que nos repasaran de alguna manera así muy sintética, muy concreta, ¿qué los llevó a crear el programa y qué es lo que les ha permitido avanzar a esta nueva etapa? Porque es tácitamente un reconocimiento a la aportación que están haciendo al avenimiento de las parejas. Cuando vemos el contexto social, que pues es dramático, han crecido los divorcios, los jóvenes no se quieren casar, en fin, los mismos problemas de la sociedad moderna presionan mucho a la pareja tradicional. Entonces, creo que lo que ustedes están haciendo tiene un valor muy importante, muy destacable, y valdría la pena conocer cómo asumen ustedes ese papel. Sí, definitivamente yo creo que el detonante de todo esto pues es la necesidad de poder ayudar, colaborar con un granito de arena, sí, en base a nuestras experiencias también. Para nosotros pues es un reto, porque tenemos que ser congruentes con lo que enseñamos, con decimos. Entonces, en base a eso que comentaba Alfonso, al ver las estadísticas no tan agradables, que ocupamos los primeros lugares, por ejemplo, de violencia familiar, caray, pues yo creo que ver también, por otro lado, la respuesta en la gente que ha logrado superar todas esas crisis a través de un consejo o a través de ver una programación, pues eso nos sigue alimentando, esto nos sigue dando a nosotros mucha fuerza para seguir adelante, pero yo creo que es lo que motiva. Yo creo que sí es motivador eso, y gente que habla y que se comunica con nosotros, gracias por el consejo que nos dieron, estamos trabajando nuestra familia con eso, y yo creo que eso vale la pena. En esta sociedad en donde los modelos, los valores se están perdiendo, exacto, es importante que la gente entienda que, por ejemplo, el matrimonio no es algo malo, o sea, alguien se ha tratado de mostrárnoslo como algo malo. Es algo bueno, pero debemos de tener principios y cómo sobrellevar un matrimonio exitoso. Sí, de hecho, te iba a preguntar, ¿por qué crees tú que ya ahora, como dijo Alfonso hace un momento, ya los muchachos como que ya le tienen un cierto temor, no temor, es pánico, a comprometerse, a tener ya una responsabilidad, un matrimonio, hijos, todo esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué crees tú? Lo que pasa, tanto divorcio, es obvio que ver las estadísticas, ver en los medios de comunicación, tantos divorcios, Nuevo León está al alza y es el primer lugar en todo México en divorcios. O sea, es increíble, pero esto tiene tanto que ver en esta sociedad que hemos formado como papás, de si no funciona, tú ya vas con la mentalidad de que lo tiras a la basura. Una cosa que tú compraste no funciona bien, en lugar de dedicarle tiempo y arreglarlo, no, va, lo que sigue. Entonces la gente está asustada por eso, piensan que un matrimonio no funciona, pues no, mejor no me caso. Pero fíjate que tenemos la escuela, porque es la verdad, tenemos la escuela de nuestros abuelos, nuestros padres, ¿por qué? Porque nos educaron de cierta manera, en las cuales tenemos obligación, tenemos responsabilidad, y antes decía, no, es que tienes que someterte, ser sumisa, ahora ya han cambiado mucho las cosas. Antes te obligaban a que tenías que llevar un cierto patrón de vida que tenías que obedecer al marido a como diera lugar. Y de hecho, estábamos mal en esas situaciones porque no éramos iguales como mujer y como hombre. Estábamos tan desinformados. No teníamos la cultura de aprender cómo sobrellevarnos como pareja. Entonces pensamos que todo estaba mal. Dijo un viejito por ahí, ni muy muy ni tan tan. O sea, no podemos vivir como vivieron nuestros abuelos, definitivamente. No se puede. No. Y produces puros divorcios viviendo en la misma casa. Es lo mismo. No, o sea, tenemos que dedicarle un tiempo, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que hay una cultura también ahora de poder ir con un psicólogo, con un terapeuta, con un consejero, y tenemos que aprender eso también. ¿Sabes? Porque también los niños están viendo todo eso y es la escuela que están llevando. Dicen, no, si así son mis padres, si así están llevando su vida, pues entonces así es. Sí. Y cuidado. Y después de 20 meses de hacer el programa, ¿tendrían algún lineamiento general
¿Qué ven en las parejas? ¿Cuál es el denominador común? ¿Podrían, de alguna manera así muy genérica, comentar algo al respecto? ¿Tú qué has visto, Gavita? Ay, la violencia verbal es muy fuerte. O sea, últimamente es demasiado fuerte. La gente ya está a la defensiva desde antes de que escuchen alguna palabra. Y en una familia sucede exactamente lo mismo. Es muy triste, pero tenemos que hacer algo. O sea, para esto es este programa. Es una manera de, como dijo Mario, de aportar nuestro granito de arena a esta sociedad, ¿no? ¡Que hablen los hombres! Ya entendí. Ya entendí. Lo que dijo ella, lo mismo. Lo que dijo ella. Sí, yo creo que ahorita lo que decías, Alfonso, en cuanto a los lineamientos que se siguen, nos sorprende, no nos deja de sorprender que cuando le decimos algo a una pareja que haga algo tan sencillo, aparentemente, dicen, es que no lo había pensado de esa manera. Por ejemplo, el siguiente programa que vamos a tener se trata de entrenadores o porristas, cómo educamos a nuestros hijos. Entonces le hemos dicho a la gente, es que tú lo único que has logrado con tus hijos es nada más aplaudirle. Entonces es momento de poner ciertas disciplinas, y nos asombra la respuesta, es que no me había fijado en eso. Claro. O sea, cosas tan aparentemente tan visibles, pero la gente necesita que alguien se los diga. Y alguien en quien confiar. Las personas están buscando, Elsa, alguien en quien confiar. ¿Cierto? Increíblemente. Alguien quien sea su modelo, como ahorita tú decías. Pues teníamos nuestros modelos, nuestros padres, ajá, nuestros abuelos, veíamos a nuestros tíos. El que tuviera el mejor ejemplo de matrimonio, de vida o de éxito, pues ahí nos formábamos a nuestros líderes o héroes. Y ahorita la gente está buscando eso, precisamente, modelos, a quién seguir, a quién creerle. Porque luego resulta que no nos damos cada chasco, oye, pues sí, hablan muy padre, pero no son nada de lo que están diciendo. Uh-huh. O sea, acá afuera, en la vida práctica, en la vida real, resulta que no hacen nada de lo que están proponiendo. Como el refrán de candil de la calle y oscuridad de la casa. Y en relación a lo que ustedes han vivido, Mario y Gaby, pues, ¿cuáles son, digamos, los temas más presentes en a lo largo de todo este tiempo en el programa de Ya Entendí? ¿Cuáles son los temas que ven más recurrentes dentro del programa a lo largo de todo el tiempo que llevan? Bueno, los temas en base a la relación, yo creo que de pareja, sentimos que más es hacia donde nos guiamos, hacia donde nos enfocamos, a los temas de pareja, de familia. Y ahora sí, va a ser abierto, vamos a hablar temas para toda la familia, para papás, en el trabajo, ya es en general. Ya se abre el abanico. Uh-huh. Sí, ya se abre el abanico, que pues definitivamente todo tiene que ver con el núcleo, ¿verdad?, de la familia. Por supuesto. Entonces, los programas son los martes. ¿Miércoles? Los miércoles. De 10:30 a 11:30. A 11:30. De la mañana. Ah, okay. Ahí están apareciendo. Miércoles 10:30. En pantalla. La imagen de lo que. De toda la barra. De toda la barra. Toda la barra matutina. Ajá, matutina. Charlas de peso, bueno, el miércoles. Está, y el miércoles aparece. Está. Ya entendí. Ya entendí. Que van a estar muy buenos todos los programas. Y ahora, verdad, a través de esto de las redes sociales, sí, ¿cómo es que reciben esa retroalimentación por parte del público? Estamos viendo una buena dinámica ahí con la gente que nos escribe y la gente que se involucra en los temas. Y nos sugiere temas, sí. Nos sugiere, muy, eso muy es padre. También muy importante, porque nosotros mismos lo necesitamos, ocupamos de esta retroalimentación. La página de Facebook de nosotros es Mario y Gaby Lara, Ya Entendí. Ese es el pues muchísimo éxito, muchas gracias por estar con nosotros, Gaby, Mario, mucho éxito, muchas gracias por estar con nosotros y estamos al pendiente, vamos a estar los vamos a estar viendo. Ah, muchas gracias. Claro, los que podemos sí ver también a través de Facebook, de por lo supuesto, que hay ahora de alternativa para. Así es. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mucho éxito, es una nueva etapa. Éxito. Y haciendo esta labor tan importante, porque sí es cierto, estamos viendo cifras de violencia y de divorcio muy fuertes, pero no basta ni la denuncia ni la noticia. Hay que atacar el problema, hay que enfrentarlo, así hay que hacer es algo. Hay que hacer ustedes algo. Lo están haciendo. Felicidades. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.
Bien interesante el mensaje que nos trajeron Gaby y Mario. Dentro de este problema de la violencia que mencionaba Gaby, pues estaba implícito el asunto de la violencia verbal, porque con mucha frecuencia decimos las cosas sin darnos cuenta de lo que estamos realmente diciendo. Fíjate que aquí surge, no era el tema exactamente como yo lo traía planeado, pero vale la pena mucho mencionar el asunto de la ironía y del sarcasmo. Yo he estado viendo en las redes sociales, cómo se da mucho una distorsión de la intención con la que se dicen las cosas, porque uno dice las cosas en broma y la otra persona se las toma en serio. Yo recuerdo, y esto es parafraseando un poquito lo que mencionaban Gaby, Lara y Mario del programa, ya entendí que los seguimos invitando a seguirlos. Yo recuerdo un viejo chiste de Juan Verdaguer, aquel maravilloso comediante uruguayo, que decía que en esta vida nadie está conforme con lo que tiene. Los güeros quieren ser morenos, los morenos quieren ser güeros, los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos, los solteros quieren estar casados y los casados quieren estar muertos. Ese era el chiste de Verdaguer. Y bueno, evidentemente en un contexto sano, el humor se reproduce sanamente. Pero en este ambiente en donde tenemos una comunicación sobrepolitizada que nos ha saturado, es muy fácil ver en las redes sociales cómo el resultado ha sido totalmente contraproducente. Y esto vale la pena tenerlo muy presente cuando estamos ya en la recta final de esta etapa electoral. Fíjense cómo supuestamente en la política el ideal es alcanzar aquellos acuerdos dentro de un pacto social que en una democracia permiten tomar en cuenta las opiniones para lograr un consenso en beneficio de la comunidad. Esa es la teoría. La comunidad debe poder participar democráticamente a través de una comunicación saludable para que todos, mayorías y minorías, logren un acuerdo equilibrado en la mejor manera de entenderse sobre lo que puede ser el beneficio común o colectivo. Esa es la idea. Y en la práctica pareciera totalmente lo contrario. Totalmente. Y ahora, cuando una persona manifiesta su preferencia, cualquiera que ésta sea, inmediatamente le llegan las críticas, cuando no abiertamente, los insultos. No estás de acuerdo conmigo, por lo tanto, tú estás mal. Y esto realmente es una distorsión muy severa y muy grave que, siendo el tema que quiero exponer, me lleva a reflexionar que aquí estamos descubriendo claramente que un exceso de comunicación es tan peligrosa como una deficiente comunicación. Pero también la calidad de esa comunicación tiene mucho, pero mucho que aportar, sea bueno o sea malo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Ahora, por ejemplo, con la cuestión del fútbol, también han aparecido aspectos dignos de mencionarse. En una entrevista al famoso Chicharito Hernández, el entrevistador lo estaba cuestionando y el Chicharito tuvo una expresión un tanto procaz, pero muy interesante. Dijo, hay que imaginar cosas fregonas, con otros términos. Claro. Y empezaron a circular los memes que yo en un principio no vi muy positivos, hasta que vi la entrevista completa. Y a mí me pareció muy valeroso la actitud de Javier Hernández, del Chicharito, cuando le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a imaginar cosas fregonas? Y lo más interesante fue que él y el equipo fueron y lo demostraron en la cancha. Sí. Eso me parece que es muy valioso. Y bueno, alguien me compartió un meme muy bonito con una foto así muy parecida a esta que estamos viendo de Javier, en donde se le ve esa actitud de realizar cosas fregonas que primero se imaginaron, ¿sí? Y entonces lo compartí y lo puse nada más como va. Y el comentario era, esto no necesita descripción, únicamente acción. Bueno, la cantidad de insultos que coseché o cosechó el meme fue impresionante. Pero verdaderos insultos ofensivos, no nada más para quien reprodujo el meme, sino también para este jugador tan valioso que junto con el equipo, porque si algo han demostrado es que trabajan como unidad con su entrenador, ¿sí? Han merecido una serie de comentarios lapidarios, o sea, pedradas fuertes, con afán de lastimar, sin darnos cuenta que estamos llevándonos a nosotros mismos a esta debacle, a esta tragedia de una comunicación negativa.
Y esa es la reflexión a propósito de esta comunicación saturada que estamos viviendo, en donde la mayor parte de las personas dice: a mí ya no me diga nada, ya no quiero saber nada, ya estoy harto. Pero estas posturas no están sustentadas por un verdadero conocimiento, por un verdadero análisis. Todo es: me dijeron, lo vi por ahí, alguien lo publicó, en fin. Yo creo que así como Mario y Gaby están haciendo su labor en cuanto al ya entendí en la relación de pareja, tenemos que seguir siendo muy responsables los comunicadores. Me aprecio mucho de formar parte de este esfuerzo de hacer televisión inteligente, porque urge que el público vaya poco a poco sensibilizándose, dándose cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras y con nuestra forma de expresar. Una palabra lanzada descuidadamente es como una piedra que puede lastimar, que puede herir, pero esa misma piedra pulida, engarzada como joya y entregada en mano, se convierte en un regalo valioso. Cuidemos nuestra expresión, porque sin ello vamos a prostituir, vamos a corromper todas las posibilidades de ser una mejor sociedad. Porque eso es comunicar, poner en común. Y si no comunicamos valores, ¿cómo tendremos una comunidad con valores? No hay manera. Entonces, claro, esa es la reflexión del día de hoy. Es como dicen, la forma que tú digas las cosas es como, como se dan. Sí, pero también entienden, tomando en cuenta cómo te las van a entender. Por eso. Porque yo he visto cosas de expresiones irónicas o sarcásticas que no las entienden del todo bien. Ni los que lo hicieron. Retomando al famoso, sí, el famoso Verdaguer tenía otro chiste parecido, que decía, hablaba mucho del doble sentido, y decía: lo bueno del doble sentido es que los niños no le entienden, con una sonrisa muy picaresca lo decía. Y luego agregaba: y algunos adultos tampoco. Pues claro. Sí. Entonces por ahí va la cosa. Pero sí, el exceso de información creo propicia en muchos casos pues que se nuble ese razonamiento y que no haya una adecuada formación en relación a lo que estamos recibiendo, como ya sea como información o como comunicación. Así es. Y de ahí pues parten también las decisiones que luego se toman, las buenas o malas decisiones que se lleguen a tomar. Así es. En relación a una adecuada información, en relación a cualquier tema, no nada más en el terreno político, aplica en la cuestión de la salud, claro, del entretenimiento, etcétera. Sí. Pero parte en relación a lo que tiene que ver con cómo filtramos esa información realmente nutritiva que nos va a llevar a una acción propositiva hacia nosotros y hacia los demás. Así de simple. Esa es la meta a lograr. Sí. Bueno, pues ahí está el tema y excelente. Es muy interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que se da a través de las redes sociales, se da una gran cantidad de desinformación y luego sí, se hacen toda una maraña de situaciones que luego crean relaciones ásperas incluso. Se nos hace bolas el engrudo. Así es. La gente piensa con frecuencia que un debate, por ejemplo, un diálogo de este tipo, es como una competencia deportiva. A ver quién gana. Y no se trata de ello. No se trata de eso. Se trata de enriquecerse recíprocamente. Para bien de todos. Así es. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato. No tardamos. Muy bien, pues regresamos aquí a su programa Ayer y Hoy y haciendo un repaso por algunas películas dentro de la industria mexicana del cine que se filmaron hace exactamente 50 años, pues hay historias muy interesantes que tienen que ver con situaciones, más bien con géneros diversos de nuestro cine mexicano de 1968, exactamente hace 50 años. Predominaban las películas western, todavía las películas al estilo del viejo oeste, en donde estaba Rodolfo de Anda como uno de los protagonistas. O por ejemplo, también había películas que tenían que ver con el melodrama, todavía seguía siendo un género predilecto entre una gran cantidad de público el melodrama, pero la comedia
logró predominancia también en el cine mexicano en ese año de 1968, un año particularmente especial en la vida histórica y cultural de nuestro querido México, porque es el año en que se celebran los Juegos Olímpicos de México 1968, el 12 de octubre, pero 10 días antes pues hubo un hecho fatídico que ya sabemos muchos, enlutó al país entero a raíz pues del movimiento estudiantil que se generó desde meses antes del 2 de octubre de 1968. Incluso hay un documental muy interesante que realizaron estudiantes en aquel momento, que estaban muy enlazados con este movimiento estudiantil. Leobardo López Areche, que murió muy joven, bueno, fue uno de los realizadores de este documental llamado El Grito, que va documentando, como el mismo nombre lo dice, de este género cinematográfico. Este documental va documentando todas las situaciones que se fueron dando a lo largo de los meses y que culminaron con la famosa matanza en el edificio en Tlatelolco. A la par de esto, el cine mexicano seguía pues en constante dinamismo en la producción de películas, y hay un dueto de cómicos que fueron muy famosos y que lograron gran impacto entre la sociedad y en el gusto del entretenimiento general, como es el caso de Los Poliboses. Aunque Los Poliboses, es decir, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, ya habían debutado profesionalmente en el cine mexicano 5 años antes, es decir, en 1963, aquí estamos viendo diversas imágenes de Los Poliboses con sus personajes que los caracterizaron y los volvieron muy famosos, muy populares. El Watch and Wear, aquí lo estamos viendo en pantalla, con su jefe, también lo llevaron a la película Entre Pobretones y Ricachones. Supieron adecuarse a lo que había en relación a los oficios, a los personajes de gran popularidad en el ambiente que se vivía en aquel momento, en aquel México, y gracias también a su carisma, a su simpatía, pues se hicieron de gran celebridad estos dos personajes, que la pareja, bueno, comienza en espectáculo de televisión, por supuesto, luego pasan al cine, pero luego también tuvieron su propia serie de televisión, ya independientes de las intervenciones que tenían en programas musicales y demás. A partir de 1969 es cuando ya tienen el programa de televisión Los Poliboses, donde en gran medida quien contribuyó al éxito fue el gran Mauricio Clave, este guionista, este escritor muy creativo, con mucha inventiva, que realizaba los libretos de estos personajes y creó, bueno, personajes que se quedaron ya en la memoria de muchos de nosotros, desde incluso de la época, a la generación de la época de Los Poliboses, que le tocó disfrutar toda esta comicidad, hasta la generación, bueno, la mía, porque crecimos viendo estos programas por televisión y por supuesto también las películas, e incluso generaciones ya un poquito más para acá también han disfrutado de la comicidad de estos personajes, aunque ya desde hace muchos años esta pareja se disolvió. Eduardo Manzano sigue participando de pronto en algunos programas televisivos en el ámbito de la comicidad. Y a propósito de ello, van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Los Poliboses con el año de 1968? Sí tiene mucho que ver, porque fue un año muy productivo en la vida de estos dos personalidades, porque filman quizás la que sea una de sus mejores películas, en donde el productor Don Jesús Grobas pues los reúne con una serie de personalidades que estaban muy en boga en esa época, es decir, de Javier López Chabelo, de Alfonso Arau, del propio Mauricio Garcés, o de figuras bellas de aquel momento como Amadís Chabot, que fue una rubia cotizada en aquella época y que apareció en diversas películas. Y a propósito de esto, pues hay un momento muy especial, casi al inicio de la película, de la cual estamos viendo aquí la imagen, la cartulina de la película El Aviso Inoportuno, que eran estos dos hermanos que llegan de la provincia mexicana, van hacia la Ciudad de México, pues con la idea de conseguir un empleo, porque su padre, que era el presidente municipal del pueblo donde provenían, pues los envía a la capital para que ellos de una manera propia se ganen la vida. Y bueno, esto nos permite ver a Los Poliboses en diversas situaciones, como aquí los estamos viendo en la portada de este disco, que de hecho esta portada pertenece a la película El Aviso Inoportuno, que fue filmada allá en noviembre de 1968. Ahí está Enrique Cuenca dentro de un bote de basura y Eduardo Manzano a un lado, como aparecen en un momento de la película cuando Enrique Cuenca busca ser el doble de Gordolfo Gelatino, que es el personaje que estamos viendo aquí en pantalla caricaturizado. Fueron tan populares estos personajes que hasta les hicieron revistas con diversas imágenes en relación a los personajes que ellos ya desarrollaban, como el caso de Doña Naborita, el propio Gordolfo Gelatino, todos
estos personajes que se han quedado en el gusto popular. Bueno, en la película El aviso inoportuno, al inicio les decía, nos da la oportunidad de ir viendo a ese México, a esa Ciudad de México idílica, como la estamos viendo aquí en pantalla, precisamente en el momento en que estaban por celebrarse los Juegos Olímpicos de 1968, México 68, en donde hubo un atleta pues importante como fue Felipe el Tibio Muñoz, que en aquel entonces contaba con apenas 17 años y que incluso en un documental que vi hace poco comenta que en aquel momento, pues, la chaviza, los jóvenes, así se les decía, ¿no? La chaviza, estaban muy inmersos en la música del rock, con los Beatles, con los Rolling Stones, todas estas agrupaciones que ya eran de gran fuerza y de gran impacto entre el público juvenil. Esto de alguna manera se muestra en la película El aviso inoportuno, pero, como les comentaba, cuando van los poliboses a conseguir trabajo al inicio de la película, pues vamos apreciando también monumentos históricos o edificios pues de gran popularidad y nos permite ver también los emblemas que se utilizaron para los Juegos Olímpicos de 1968, es decir, de alguna manera la película se convierte en una historia que tiene que ver con la promoción turística o con lo que se vivió en ese momento específico de México 68. Y tenemos las imágenes en el momento en que van estos dos personajes y que se escucha de fondo la canción de Rubén Fuentes, Qué bonita es mi tierra, en la voz del gran Miguel Aceves Mejía. Una imagen nostálgica, la de El aviso inoportuno al inicio de esta película. Sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó, luego formó las escuelas con luna y estrella y así a mi tierra. Que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones. Bien, pues ahí estamos con esta introducción de la película El aviso inoportuno, Alfonso y Elsa. Pues un momento realmente súper especial porque nos remite a un México que ya prácticamente se diluyó. Ya no es como es mostrado en estas imágenes, pero nos queda. Por eso es que el cine también, aun y que son películas que fueron hechas con ese sentido comercial, pues tiene ese carácter documental porque registra lugares, situaciones que tienen que ver con
una época en particular que al momento de verla de la distancia del tiempo produce esa nostalgia. Sí, ese uh-huh. carácter documental permanece en el cine, aunque me hiciste pensar cómo el cine antiguo tenía también, no tan antiguo, pero anteriormente, este contexto noticioso. Sí. ¿Te acuerdas? Iba uno al cine y todavía había noticieros en el sí. cine. Sí, narrados por gente profesional del micrófono, como don Fernando Marcos, todas así estas es. Personalidades. Eso que ya no existe. Ya no está. Como ese México de cielo azul. Pues. Sí, como veíamos al inicio, bueno, en ciertos momentos de este musical, sí. Que se van presentando pues el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Raza, el edificio de la Torre Latinoamericana, que es ahí donde comienza el número musical. Así es. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, si estaba el México tan espléndido de esos años, por qué no aparece el metro en ningún momento? Porque todavía no se realizaba. No estaba. Fue hasta el año siguiente. No. Fue hasta 1969. Lo estaban construyendo, pero todavía no lo echaban. Sí. No estaba sí, en donde uno de los inversionistas, se dice, fue Alex Berger, uno de los esposos de María Félix, en el metro. Así es, de la famosa doña. Y continuando con esta película del aviso inoportuno, ya les mencionaba hace un momento, en cuanto a los personajes o las personalidades que figuran en la película y que apoyan, le dan soporte a los personajes que muestran los poliboses, porque los poliboses los vemos como estos dos muchachos que llegan a la Ciudad de México en busca de empleo, pero luego vemos a Doña Naborita, vemos a Gordolfo Gelatino, vemos a El Botones de Hotel, etcétera, todos los personajes que ellos mismos van desarrollando y que nos producen momentos muy, muy simpáticos, muy graciosos al disfrutar de esta película, que es lo que vamos a disfrutar a continuación, en donde incluso se aprecian las personalidades de Alfonso Arau, de Javier López Chabelo. Ahí estamos viendo a Viruta, Marco Antonio Campos Viruta, cuando llegan a pedir empleo a una de las secretarías de gobierno en aquel momento. Y pues también figura ahí Mauricio Garcés como el galán de galanes en esta película de El Aviso Inoportuno. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Ay, señor, ¿cómo quiere que le digamos cuál trabajo si apenas acabamos de llegar de San Quilmas? Ahora que se vale escoger trabajo, mi hermano es buenísimo para la carambola de tres bandas, Pul y Pulbolita. ¡No me diga! ¿De Dios? A Viruta, pero más adelante tenemos ahí otro clip en donde figuran todos estos personajes, en donde están Alfonso Arau, Chabelo, Mauricio Garcés, Jorge Lavat aparece también en un momento, Carlos López Moctezuma. Disfrutamos de este momento con Gordolfo Gelatino, uno de los personajes célebres en la vida de los poliboses. ¡Ay! ¡Quedan chiquitos a comparación tuya! ¡Saquillero! Permítame una cosa, señor director. ¿Qué pasó con el doble que se va a tirar en mi lugar desde la azotea? Perdone, ¿es aquí donde solicitan un hombre dispuesto a todo? A ver cómo está eso. ¿Cuánto pagan? ¡Ah! ¡200 pesotes! ¡Se te van a pagar 200 pesotes! Además, la gloria de haber doblado al más hermoso de los hombres, Gordolfo Gelatino. Ya no le ofrezca tantas cosas, señor director. Simplemente prométale una foto mía o fírmele una constancia de que me dobló. Y con eso tiene para vivir el resto de sus días. Se suspende el concierto. Lo que diga mi gordita es una orden. ¿Qué no nos va a pagar? Por supuesto que no. Reciban mis felicitaciones. Cantan muy bonito. Que Dios los bendiga. Y denme las guitarritas, porque es un recuerdo de mi santa madrecita. Magníficos muchachos. Podrían ser más tarados, pero les faltó ambición. ¡Ábreme, gorda! ¡Cuernos! No puede usted entrar porque yo soy una chica decente. ¿Y cómo funciona, Ese es mi secreto, chavo. Tú nada más préndeme la mechita esta de aquí atrás. ¿Esta? ¡Esa! Bueno, ya tú. ¿Y cómo vas a regresar? Ese problema lo resuelvo allí en el sol. Ahorita no me quiero hacer bolas. ¿Te imaginas cuando yo entre en la fiesta? ¡Sí! Perdón. Nada más deja que llegue el fuego de la mecha al tanque de arriba y... ¡Hazte para allá, no te vayas a picar! Y chance de que mi papá nos regale una chinampa. Porque fíjese que mi papá es presidente municipal allá del pueblo. Pero a mí el que me gusta es Mauricio. No, pero ¿qué le ve ese tipo, señorita? Si le dicen el avión. ¿Por qué? ¿Que huele mucho? No, tiene un labiosote, mira nomás. Y tiene las tres Fs el tipo ese. Feo, feo y feo. No, ahí en el pueblo, yo soy el que las traigo muertas. De hambre. ¿Eh? ¿Qué
decías? Nada, estaba yo aquí de hocicón, de hablador. ¿Qué pretendías? Ay, don Mauricio, sí, sí, es verdad. Quería yo declarármele a la muchacha. ¿Así, con ese sistema? Tienes que ser agresivo, galón. Ceja levantada, labio mojado, frumas, despedazas, matas, sea agresivo, imperativo. Mira cómo se hace. Ven acá, chiquita. Ya está aquí, debe de estar aquí. Deténme el cigarro. Metes mano a la cintura, como queriendo pelear. Agarras bien. ¿Entiendes? Sí, sí. Mano a la nuca. Las se derriten. Un poquito debajo en la oreja. Se ponen chinitas, chinitas. Y de repente, sin decir nada más, al ataque, luego, luego. Al beso rápido. Ustedes mexicanos ser muy ardientes. Disfrutábamos de ese momento tan divertido con Mauricio Garcés y Eduardo Manzano. Ahí Eduardo Manzano, el personaje de un botón, sí, en la película El aviso inoportuno. Finalmente todos los empleos les iba mal, pero cómo se divertían y cómo pasaban momentos gratos dentro, o ingratos también, dentro de la película, de esta película de 1968, un año particularmente especial en la cinematografía mexicana. Se filmaron más de 120 producciones y bueno, pues destaca también por el cine independiente que se realizó en nuestra industria. Incluso las mismas Olimpiadas fueron filmadas por Alberto Isaac. En aquel famoso año de 1968. De esta manera, pues, un recuerdo grato de ese año a partir de esta película. Uf. Con los Poliboses, llamada El aviso inoportuno. Vámonos a la pausa, pero regresamos. Un besito a mi pato que nos está viendo. Con nosotros nuestra querida compañera Adriana, ¿cómo estás? Muy Adriana, contenta, contentísima. Gracias, contenta de estar aquí. Gusto tenerte en nuestro programa y te damos la bienvenida porque tienen muchas cosas que decirnos. Empieza tu programa. Gracias. Nuevo. Sí, empezamos el día de mañana, martes a las 10:30 a.m. Es un programa, pues para mí, que es único, al menos en la historia de Monterrey, que ustedes saben más de la historia de Monterrey que yo. Es el primer programa de educación financiera. Por fin vamos a aprender cómo nuestra mente, ahorita que hablabas de esta mentalidad del chicharito y que impacta la selección, bueno, lo mismo pasa en nuestra cabeza en relación al dinero. Parece ser que tenemos un techo, ¿no? Que nos pusieron desde chiquitos diciéndonos cuánto íbamos a ganar, cuánto íbamos a gastar, y casi que nada más vemos el dinero pasar. Pero en este, ¿verdad? No llega la quincena y ya está gastado. Entonces, ¿cómo mejorar nuestra relación con el dinero? ¿Cómo hacer que crezca? ¿Cómo administrarlo mejor para que no se nos vaya? ¿No? ¿No les pasa que de repente salen con 200 pesos en la bolsa y de repente llegan y en qué me los gasté? ¿No? Eso se llama el rubor de la raya y de repente dices, ya se fue. Nada más lo pasas. Exactamente. Entonces, ¿sí? Todo el tiempo. Bueno, pues de eso se va a tratar ese programa. ¿Cómo generarlo? ¿Cómo administrarlo? Y además, ¿cómo hacer que crezca para salir de pobres? Pues es una frase impactante, esa de salir de pobres. Pero sí, creo que es información útil la de saber administrar la cuestión económica, tanto a nivel individual como a nivel familiar o a nivel de organización. Y de alguna manera esto es lo que se va a mostrar, o vas a mostrar, Adriana, en el programa que mañana inicias esta etapa, porque ya habías estado en el programa Palabras sobre la Mesa. Así es. Pero ahora estás como conductora ya titular de este programa
palabra, cuestión de peso. Charlas de peso. Charlas de peso. Charlas de peso. Sí, y fíjense que me traigo a muchos amigos para esas pláticas que tenemos, porque miren, algo que yo les voy a recomendar desde de una vez, ¿sí?, es, ya ven que dicen, nuestros amigos se cuentan con las con los dedos de la mano. Ajá. Bueno, que esos amigos realmente cuenten, que las pláticas que tengas con ellos sean realmente constructivas y nutritivas. Yo les voy a compartir a mis amigos y nuevos amigos que vamos a hacer, porque queremos ser tus amigos para influenciar positivamente en el tema del dinero, tan importante. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿el dinero da la felicidad? No. No. No, definitivamente. Ayuda, pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Se ayuda, pero no te da la felicidad. Mañana vamos a hablar de eso, porque seguramente hay gente que no tiene para pagar la renta, vamos, o que no tiene para pagar el colegio, o que tiene deudas y sí, que los están llame y llame, o que los quieren embargar. Bueno, entonces vamos a contestar esa pregunta mañana, si el dinero da o no da la felicidad. ¿Y qué da entonces? ¿Y qué es lo que brinda? ¿Para qué? ¿Para qué es útil? ¿Qué es lo que se va? Pues para muchas cosas, pero no es nada más para la cuestión de sentirse uno bien, de manera integral, porque son muchas las cosas que el ser humano tiene que tener en cuenta. Yo opino que lo único que compra el tiempo, el dinero, es tiempo. Es tiempo, pero sí. Pero hay que saber cómo usarlo. Sí, ahí podríamos entrar en debate. Personalmente, yo no creo que compre la felicidad, porque además pues la felicidad está como dentro de nosotros, pero sí, pues nos puede ayudar a estar más. Por ejemplo, yo ya no sufro con andar pagando la renta o deber, o que me estén correteando, ¿no? O estar en el buró de crédito, ¿no? Ese tipo de cosas, para eso, para mí me da tranquilidad. Pero obviamente, pues no se puede comprar otros valores, ¿no? Como el amor, el afecto, el apapacho, la confianza. Exacto. Oye, a ver, ¿cuánto te pago y me das tu confianza? No, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No. Hay cosas que no tiene precio. Eso es lo que cantaban los Beatles hace 50 años. ¿Puedo comprarme amor? Claro. Fue uno de sus grandes éxitos. Sí, sí. Yo no me preocupo mucho por el dinero, porque el dinero no puede comprarme amor. Así dice el coro de los Beatles. Canción original. Es correcto. Una canción legendaria. De Lennon y McCartney. Sí, pero es muy importante entender que es un instrumento, es una herramienta, y aprender a manejarla. Porque si no, si la conviertes en la finalidad de tu vida, es como el horizonte, nunca lo vas a alcanzar. Sí. Y ese es el problema, que para muchas personas es el horizonte, es la meta, pero pues hay muchas cosas más en el medio, y es disfrutar lo que haces, cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, cuando de repente no te has dado cuenta y no has comido, o estás trabajando un domingo o un día festivo, entonces viene el dinero. O sea, no es que tú tengas que perseguir el dinero, es que cuando tú amas lo que haces, casi que el dinero te persigue a ti. Claro. Sí, sí. Excelente. Pues hay que verte. Entonces, mañana. A las 10:30 estaremos pendientes allí sintonizándote. Gracias. Ay, qué gusto, Adriana. Éxito. Todos los martes charlas en punto. De peso. Charlas de peso, porque vamos a platicar con amigos para que nos enseñen a hacer más dinero, a administrarlo, a generarlo, que crezca. Hablando de valores, Adriana, ¿qué es para ti lo más importante que te brinda esta oportunidad de hacer una producción como esta, tan necesaria en estos tiempos? Me encanta tu pregunta. Es una oportunidad de poder compartir. Miren, hace 8 años, les puedo decir que fue un parteaguas, porque yo vivía con ese techo que les comenté, ¿no? Con mis creencias limitantes, con el sueldito que me duraba y me lo gastaba antes de que llegara. Y el cambiar mi mentalidad y pensar que no tengo que romperme el lomo trabajando, que puedo tener dinero y estar tranquila, y además no esconderlo, porque también está mal históricamente. Lo que me da es mucha satisfacción de poder compartir esta información, porque yo quiero que todo el mundo lo sepa, porque quiero que todo el mundo se quite esta techo, esa mentalidad de pobre, porque lo que nos tiene en la pobreza es nuestra mentalidad. Si logramos cambiar nuestra mentalidad y mejorar nuestra relación del dinero, el dinero, ya se nos fue Gaby y Mario, pero el dinero, yo siempre he dicho que es como la relación de pareja. Si no la cuidas, si no la quieres, pues se te va con otro o con otra. Entonces se trata de mejorar esa relación con el dinero. ¿Qué me da? ¿Verdad? He ahí la solución. He ahí la clave. La clave. Si tú cuidas tu dinero,
entonces pues viene más, viene contigo y no con alguien más. Sabiéndolo invertir y todas estas cosas, sí, que ahora se dan. Y desde pequeños detalles, como, no sé, a mí me pasaba, ¿no les ha pasado que de repente hay un peso ahí tirado en la esquina de la casa, barren y barren y ahí sigue el peso olvidado, lleno de polvo? Hay que levantarlo. Hay que levantarlo, echarlo a la alcancía. Claro. Después ya con todos esos pesos ahorrados. El cochinito pues, ya creció. Ya al menos tenemos para el pasaje del camión. Sí, exactamente. Oye, de peso en peso, así es, de eso claro se trata. La cultura del ahorro, que yo le estoy agradecidísima porque es algo que sí aprendí, fue ahorrar. Y mi mamá decía, el que ahorra siempre tiene. Entonces vamos a enseñarles claro cómo ahorrar, que a veces es tan difícil, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, en que las tasas no son tan rentables, tan generosas. Sí. Adrianita, los muchachos se tienen que ir, pero nosotros ya nos seguimos. Vamos. Ay, si no, pero ellos van a estar aquí mañana en el programa. Muy bien. Mañana estarán contigo. Que haya mucho éxito, gracias, Adriana. Muchas gracias. Mucho éxito, mucha suerte, y te estaremos sintonizando. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y si usted nos lo permite también. Dios los bendiga, compañeros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes y acá también a nuestros, gracias, amigos del aire. Gracias, muchas, y aquí, gracias, nos encontramos el siguiente lunes. Claro que sí, gracias.